Bueno, buenos días. Vamos a presentar el primer Congreso Mediterráneo de Recursos Humanos que tenemos el honor de gestionar desde la Agencia de Desarrollo Gallego de Empleo y en colaboración directa con el empuje de Dirección Humana. Bienvenida, Pepa, al Palacio Consistorial, a la casa de todos los cartageneros. Y esta colaboración surge de la Mesa de Formación de las Nuevas Industrias, en la que, como saben, llevamos trabajando más de un año por encargo de la alcaldesa Noelia Arroyo. Y en esa mesa de trabajo pues se puso en valor que las personas, los recursos humanos de las empresas, cada vez son más necesarios y hay que cuidarlos. Con la introducción de la inteligencia artificial, pues se pone más de manifiesto que las personas tienen más valor que nunca en ese cuidado que tienen que tener en las empresas, el desarrollo y la proyección y la carrera profesional. Y todos estos temas se van a tratar este jueves y viernes en Cartagena, en nuestro auditorio El Batel. Y quiero agradecer de nuevo a Pepa, a Jiménez y a todo su equipo de Dirección Humana que contasen con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, con el Ayuntamiento de Cartagena, para traer este congreso a Cartagena. Había otras ciudades candidatas para desarrollar este primer Congreso Mediterráneo de Recursos Humanos y afortunadamente hemos conseguido que se celebre en la ciudad portuaria de la Triminaria, en Cartagena. Voy a dar paso a Pepa para que nos dé unas pinceladas, una profundidad, un poco más de profundidad en los contenidos de este congreso, que, como digo, se celebrará jueves tarde y viernes en el Batel. Por lo cual, Pepa, la palabra es tuya y estás en tu casa. Buenos días y muchísimas gracias a todos, en concreto al Ayuntamiento de Cartagena, a Álvaro Valdés y, como no, a María Ángeles Rodríguez, responsable de la Agencia de Desarrollo Local de Cartagena, porque nos han apoyado desde el minuto número uno cuando le propusimos celebrar el congreso en Cartagena. Este congreso viene de la mano de Dirección Humana. Dirección Humana es una asociación que aglutina a directores de recursos humanos de la región de Murcia y cuyo objetivo es el desarrollo no solamente de los profesionales, sino del tejido profesional, empresarial, perdón, de la región de Murcia, a través, como no, de la función. Función que es clave y cada vez más en las organizaciones si queremos que éstas sean más competitivas y mucho más sostenibles. El Congreso está apoyado fundamentalmente por más de 15 organizaciones, pero quiero destacar, como decía al principio, el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, que no tuvo ninguna duda a la hora de abanderar este proyecto en Cartagena, dado que había otras candidaturas, pero evidentemente Murcia era el objetivo principal y, como no, Cartagena. Nos encontramos ahora mismo en un entorno clave para el desarrollo del tejido empresarial de la región de Murcia y de todo el país. Es por esto que hemos organizado este congreso bajo el lema Personas, más que nunca. Una afirmación que recoge la convicción de que el futuro de las empresas pasa inevitablemente por el desarrollo del talento humano. El propósito de este congreso es promover el desarrollo y profesionalización del tejido empresarial de la región de Murcia, algo fundamental para que puedan competir en un entorno cada vez más global e incierto. Sabemos que las organizaciones que colocan a las personas en el centro de la estrategia tienen más capacidad de adaptarse a un entorno cada vez más cambiante e incierto como el que tenemos actualmente y el que ya llevamos unos cuantos años, y en consecuencia de crecer de una manera mucho más sostenible y más rentable. Quiero aprovechar y hablar un poquito de este congreso. Este congreso se va a celebrar en el Batel con una audiencia de más de 200 participantes y una cena de gala que acompañará el día previo a dicho evento. Este evento se celebra tanto el jueves como el viernes
y viene también avalado por más de 15 organizaciones y ponentes de primer nivel, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que nos ayudará o cuyo objetivo es impulsar que las organizaciones se aprovechen de todo este conocimiento, de todas estas buenas prácticas que suceden tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de ayudarnos a que nuestro tejido empresarial cada vez sea mucho más sostenible y más competitivo y podamos competir, valga la redundancia, en un mercado cada vez más global.